Ellos se van a arrodillar, ¿o para qué es eso? Eso es para arrodillarse. Para que ames, no tengas que ver a los manillos y las arras ahí, pero no tiene nada ahí. Que la muerte no se pare. Bueno, uno de los muchachos la va a traer. ¿La va a traer? El anillo y las arras, cuando yo le diga. No sé. Estamos muy agradecidos en este día de julio. Qué día perfecto, ¿no? Un día donde no hace mucho calor, un día perfecto donde las flores están llenas, los árboles también están cantando, un día perfecto para una boda. Y es la boda de ustedes, delante de Dios, delante de los hombres y delante del siervo de Dios. This is a perfect day to have a wedding. Perfect. The weather is perfect. The flowers are beautiful. The location is beautiful. It's just a perfect day for you guys to have a wedding. Ustedes van a hacer su paraíso, su hogar, juntos. Van a hacer su nido. Y si Dios quiere, les va a dar hijos, bendiciones de Dios. Y ustedes van a tener su nido, pero no dejen a Dios afuera. No cierren el paraíso y decir, yo voy a hacer mi paraíso sin Dios. Siempre inviten a Dios a ese paraíso que ustedes van a crear. Unas palabras muy sabias que yo les quiero dejar a ustedes hoy. Porque en este paraíso que ustedes van a crear es ustedes dos y sus hijos. ¿Y qué pasa con los amigos? Sí, hay amigos, pero lo más importante es mi esposa, yo y mis hijos. This paradise that you're going to create is between you two, God, and your children. And how about my friends and my single life that I used to have? That is gone. It's different. That means I can have friends. Yes, you can have friends. But it's different. It's not the same. Y note lo que dice Dios. Dijo entonces en Génesis capítulo 2. Dijo entonces Dios a Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. En otras palabras, cuando Adán vio a Eva, dijo, wow, ella está muy bonita. Ella es parte mía, es mía. Y cuando es parte mía, salió de mí, es parte mía. Needs that Rodolfo have to his house. And Honorina is going to help too in supplying the needs. But it's mainly the man that is going to supply that need. And the second symbolism is called the lazos, which is mean the unity that they're going to have in a marriage. A marriage that is not united is not going to go any place. Even nature will teach us that even if two people are not united, they're not going to walk together. Each one is going to walk their own way. Okay? Si ustedes ven los lazos, los une. Y ven ahí que hay una cruz. Ellos están unidos unos a otros y también están unidos delante de Dios. As you know, the lazos are united. They're uniting them and they have a cross. They are united to one another and they are united to God. ¿Entienden eso?
ustedes son uno. Tengan una buena comunicación. Yo, Rodolfo. Te prometo. Amarte. Protegerte. Cuidarte. No importa la circunstancia en la que estemos. El resto de mi vida. Amén. Y así, Honorina, tú le pones el anillo a Rodolfo y di estas palabras. Yo, Honorina. Te prometo. Amarte. Apoyarte. Cuidarte. El resto de mi vida. No importa en qué circunstancia estemos. Yo estaré ahí por ti. Y ella sí lo dijo, pero... ¡Wow! Hasta yo quiero llorar. ¿Sí, Seren? Porque el privilegio, y yo introducir los casados, tengo el privilegio de introducirles a ustedes a Honorina y Rodolfo Mendoza. Y vamos a darle un gran aplauso. I just want to introduce to you them as a marriage couple. Y ahora sí, lo que han practicado más, and now what they have practiced the most, el beso. Yo creo que todos salvan.